Esta serie británica de ciencia ficción creada por Charlie Brooker aborda en episodios autoconclusivos e independientes temas relacionados con la tecnología y sus efectos en la sociedad, la psicología y la vida humana. A través de escenarios distópicos, futuristas y a menudo inquietantes, la serie ofrece una reflexión crítica sobre cómo las innovaciones tecnológicas pueden alterar las relaciones humanas, la privacidad, la ética y el comportamiento social. Con un tono oscuro y provocador, Black Mirror desafía a los espectadores a considerar las posibles consecuencias de un mundo dominado por la tecnología. Te invito a que nos sumerjamos en el análisis de algunos episodios en compañía de la doctora María Solange Maquio Ramírez y nuestro conductor Diego Guerrero, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que sin lugar a dudas nos mueve. Parecería que es ficción, pero a veces esta ficción la vemos en nuestra vida cotidiana y está muy cercana a la realidad. Y habla sobre temas de gran importancia, como el tema de los datos biométricos, los datos personales, cuidarlos, protegerlos. En fin, una serie de elementos que nos llevan en la parte tecnológica. Y qué mejor que platicarlo con la doctora María Solange Maquio Ramírez, quien es la directora de la Facultad de Derecho de La Salle. Doctora, bienvenida a este programa Cultura del Derecho para platicar de esta serie Black Mirror, que la verdad es que nos tiene a todos siempre puestos en la silla para verla. Cada capítulo es diferente, pero siempre nos deja una reflexión. Y cuando estamos viendo que es muy llevada a la ficción, de pronto empezamos a imaginarnos, pues está muy cercana a la realidad. Bienvenida, doctora. No, pues muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Es un verdadero honor participar en el programa, compartir este espacio y también con tu audiencia. Muchas gracias. Platícanos un poco sobre por qué te llamó la atención empezar a hablar de esta serie que a todos nos tiene siempre con el ojo cuadrado, pegados a la televisión, y siempre cuando termina cada capítulo es movimiento estomacal ahí de todo lo que se vive en cada uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, como bien comentabas, es una serie que cada episodio es autoconclusivo, ¿no? Tiene un final, cierra, no hay propiamente una relación entre la historia de un capítulo con la siguiente. Sin embargo, tiene un hilo conductor, y el hilo conductor es precisamente la tecnología. Uh-huh. Y cómo impacta, qué efecto tiene en nuestras vidas como sociedad o incluso como individuo, ¿no? Entonces es una serie pues que te permite de alguna manera pues advertir ciertos riesgos, sí, pero ojo, la serie no va de esta idea de la tecnología es mala. Uh-huh. Más bien son sociedades distópicas donde pues, las personas son las que le pueden dar un uso indebido o crear esa tecnología con finalidades, podríamos decir, en muchos casos perversas, ¿no? Entonces es una serie que realmente efectivamente pues, genera un impacto importante en ese sentido y que, como bien comentabas, no está lejos de la realidad. Uh-huh. De hecho, muchos de esos capítulos abordan problemáticas que ya estamos conociendo y viviendo en el día a día. ¿Cuál es de tus capítulos favoritos? A ver, platícanos, bueno, para ir tocando algunos de ellos. La verdad es que sí debo confesar, hay algunos capítulos que no son precisamente lo que vería regularmente, pero hay otros capítulos que en particular me han interesado mucho, especialmente desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de el tratamiento de información personal o sociedades orwellianas, ¿no? De vigilancia, en fin. Un capítulo que me parece fundamental y que sin duda alguna creo que es uno de los capítulos que ha sido más analizado a nivel global es el de Nosedive. Uh-huh. Creo que ese capítulo que tiene mucho, por ejemplo, de cómo construyes una sociedad, uh-huh, a través de un sistema de créditos sociales, uh-huh, que en el fondo este sistema de créditos sociales evalúa tu comportamiento, tus, sí, interacciones en el mundo físico y en el mundo virtual. No es solo el like, algo, uh-huh, que posteas en una red social, sino es también, después de esta charla, ¿qué tal estuvo la charla y yo te evalúo? Claro. ¿No? ¿Qué impresión me causaste? Y es una serie interesante, es un capítulo interesante, y en particular otro aspecto que a veces se comenta poco de este capítulo, el hecho no solo de este sistema de créditos sociales, uh-huh, sino la posibilidad de que nosotros veamos la puntuación del otro. Claro.
que eso es una cuestión pues muy fuerte, ¿no? Y donde me he cuestionado muchas veces si esa puntuación, el saber qué puntuación tiene el otro, es un dato sensible. Y hasta dónde, en la serie creo que queda muy claro, pues te sujeta ahora sí que a la marginación, a la discriminación, en fin, es interesante desde esta perspectiva. Sí, ese capítulo se vuelve muy interesante precisamente porque todo el tiempo estamos viendo cuántos likes recibimos y no necesariamente esos likes que recibimos es porque les da gusto lo que le está pasando, lo que estás presentando, es un tema social y además a veces son como dos personalidades. Probablemente yo ahorita esté muy triste o quizá tengo problemas con la pareja y sube la foto con la pareja que estás contento. Es decir, manejamos o transmitimos algo que quizá está muy alejado de la realidad y que difícilmente podríamos darle otra interpretación. Cada uno decide qué, porque además abrimos esa ventana. No es de que nadie, abrimos esa ventana en la cual mostramos nuestra vida. Nosotros decidimos mostrarla y qué queremos mostrar. Y cuando lo mostramos también, ¿a quién va dirigido? Al final hay un público afuera que si yo subo una foto va dirigida, puede ser decir que la subo para mí, pero la estoy abriendo para que los demás puedan opinar y decir, ¿no? Tal cual. O sea, en el fondo, lo interesante de este capítulo, y bueno, para quienes nos están viendo, nada más narrarles un poquito de qué va la historia, ¿no? Sí, para, sí, sí. Pues la trama de este episodio, pues gira en torno al personaje principal, una joven, inicia la historia, tiene una puntuación de 4.2 y necesita subir su puntuación a 4.6 para poder adquirir una casa. Sí. O sea, así inicia la historia propiamente, ¿no? Y tiene una especie como de asesor que sería un equivalente como un corredor financiero, digámoslo así, que le dice, no, a ver, tú lo que tienes que hacer para subir tu puntaje de manera veloz es básicamente llévate y codéate con las personas que tienen muy alta puntuación, lo que al día de hoy son los influencers, sí, en el fondo, sí, ¿no? Un poco de eso va la historia y todas las peripecias, el periplo que tiene que pasar para llegar a la boda de su mejor amiga y donde su mejor amiga es una gran influencer, sí, y en la boda estará, pues ahora sí que la crema innata, digamos, de los créditos sociales, ¿no? Entonces esa es un poquito la historia. La parte sociológica es muy fuerte, la parte psicológica también, pero la parte jurídica creo que es muy impactante también, porque en el fondo, si bien es cierto que la serie de alguna manera privilegia o te muestra más bien cómo el acceso a ciertos servicios, especialmente prestados por el sector privado, están atados a esos créditos, no puedes rentar un coche de lujo si no tienes tales créditos. No te puedes subir a un avión si no tienes tales créditos. No puedes acceder a la casa si no tienes tales créditos. Aquí el cuestionamiento es hasta dónde realmente podemos atar este tipo de servicios a esos créditos. Sí, claro. Pero la pregunta va más allá de ¿y esto cómo impacta también para el sector público? El episodio no abunda sobre este punto, pero hay un aspecto que me parece, por ejemplo, muy importante. Las sanciones también van en torno a estos créditos. Y el tipo de sanciones puede ser la pérdida de créditos o incluso hay un momento en la historia, no voy a spoilear demasiado, este momento en la historia en donde prácticamente la arrestan y le quitan un implante ocular que la saca del sistema. Entonces ella ya no puede ver los créditos de los demás y a su vez ella ya no tiene créditos o no están conectados de alguna manera. Y en ese sentido, pues la isla, ¿no? Y la sanción propiamente es esa, te sacamos, te excluimos del propio sistema de créditos sociales. Sí, es un tema muy interesante la parte de que te podemos alejar, una figura de clasismo moderno incluso, ¿no? Esta y una segregación que se va suscitando y que va separándonos socialmente de una manera muy fuerte. ¿Qué otro capítulo ese de los que te gustan, mi querida Sol? Que además son muchísimos, podríamos hablar, dedicar muchos programas a esta serie, ¿no? Sí, bueno, uno que me parece también muy impactante es el de Arcángel.
Arcángel, bueno, es un episodio gira en torno a una familia monoparental, una madre con su hija y el abuelo de la niña, y en donde, bueno, te presentan un personaje realmente siempre pues muy preocupada por la seguridad de su hija, por mantenerla siempre a salvo, en fin, una mujer muy nerviosa, ¿no? Muy ansiosa en muchos sentidos. Y pues se encuentra con lo mejor que le podía pasar a ella, que es precisamente el hecho de que le realicen a su hijito un implante para poder, de alguna manera, poder protegerla y brindarle seguridad a través de un dispositivo que te permite la conexión del sistema con el implante de la niña. Este dispositivo tiene muchas funciones. Permite geolocalizar a la niña, saber perfectamente dónde se encuentra. Tiene también una conexión visual, de tal manera que lo que ve la niña lo ve la madre a través de la tableta, con sonidos también. Tiene una función de bloqueo en donde de alguna manera puede evitar que la niña vea y escuche cosas o inapropiadas para su edad o sumamente violentas o que le generen mucho estrés, ¿no? Y toda la historia es eso, o sea, es de alguna manera el acceso que tiene ella como madre, pues, a la intimidad, perdón, de otra persona, ¿no? A la intimidad de otra persona. Y en ese sentido, bueno, pues aquí presenta grandes cuestionamientos sobre hasta dónde realmente puede padre o una madre entrometerse, digamos, en aspectos tan privados de un menor de edad. ¿Cuáles son los límites de la seguridad? Que creo que ese es siempre un, en aras de la seguridad a veces dejamos pasar muchas cosas y en ocasiones renunciamos a parte de nuestra privacidad. Y plantea interrogantes también de corte moral, ¿no? Evidentemente, o sea... O sea, es una línea muy delgada que es interesante de reflexionarla y vamos a seguir platicando de esto, pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos aquí en Cultural Derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho a la privacidad como un principio fundamental, protegido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. En su jurisprudencia ha emitido criterios importantes sobre el derecho a la privacidad, destacando la necesidad de garantizar la confidencialidad de la información personal y limitar la intervención del Estado en la vida privada de los individuos. Ha abordado temas específicos relacionados con la privacidad en el contexto digital, como el acceso a datos electrónicos por parte de las autoridades policiales y gubernamentales, la protección de la privacidad en redes sociales y plataformas en línea, y la regulación de la vigilancia electrónica y el uso de tecnologías de información. El derecho a la privacidad representa un principio fundamental en el marco de los derechos humanos, que estipula criterios y lineamientos para garantizar su respeto y protección en todas las esferas de la vida pública y privada. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre esta serie Black Mirror, que tiene diversos capítulos o que hablan sobre las tecnologías, sobre los datos personales, y nos acompaña la doctora María Solange Maqueo Ramírez, quien es la directora de la Facultad de Derecho de La Salle, y en Arcángel, que nos quedamos en este capítulo, que además es, pues nos lleva a muchas reflexiones en tema de datos personales, tema de intimidad, y que juega una línea muy delgada en la cual uno le gustaría saber dónde está su hijo, qué está haciendo, si está seguro, y que también podría utilizarse para, si está en una condición de riesgo, poder auxiliarlo o auxiliar a la persona con la que se encuentra, como se ve en el capítulo. Pero la otra línea delgada es la intimidad. Este tema de no cuidar la intimidad de la persona, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, este episodio precisamente tiene eso, porque va contándonos la historia, pues desde que era prácticamente una bebé, una niña pequeña, va creciendo, ¿no?
Y en esta etapa, pues la verdad es que como padre, como madre, pues siempre te da cierta seguridad el saber que puedes localizarlos en cualquier momento, el saber que no está viendo cosas que no debe, en fin. Sin embargo, llega un momento en donde sí puede ser pues sumamente invasivo, ¿no? Y esto creo que el capítulo lo refleja muy bien. De hecho, es finalmente la gran ruptura, ¿no? El decir, no solo me está observando a mí como persona, sino que además me aísla por el miedo de los demás a ser observados y vigilados a través de mí. Entonces es una cosa muy, muy, muy impresionante y donde sin lugar a dudas, pues sí presenta cuestionamientos muy importantes hasta dónde podemos llegar como padres, hasta dónde podemos llegar, digamos, en aras precisamente pues de procurar lo mejor y el mejor cuidado para pues nuestros pequeños y nuestras pequeñas, ¿no? Entonces sí es una situación realmente muy difícil y que sin lugar a dudas este tipo de situaciones pues generan sí una invasión a la privacidad y sobre todo a la intimidad de la persona. Aquí, a diferencia de otros capítulos, también es interesante pensar en un aspecto que creo que poco se visualiza, pero es de estos capítulos en donde de hecho el uso de esta tecnología y por su carácter precisamente invasivo es prohibido, ¿no? Inicia la serie en es algo experimental, lo estamos probando y en algún momento muy breve del episodio te dicen sí, está prohibido en Europa, ¿no? En Estados Unidos, en algunos lugares y al final se acaba prohibiendo su uso definitivamente. Y yo creo que nos deja una moraleja también muy importante, donde al ser tan proteccionistas en este sentido, pues acabamos poniendo a esa persona en una situación de riesgo mayor. Claro. ¿No? Esta niña ultra protegida por su madre, pues termina prácticamente pidiendo ride, ¿no? Ahí a trailers que van pasando en el camino y que pues no se sabe finalmente ¿qué será de esa persona? Sí, ¿no? O sea, esta parte en la cual los extremos pues nos llevan a que siempre hay que tener un término medio en el cual brindarle la seguridad a la persona, respetar esta intimidad que tiene bajo los límites y las protecciones que uno le puede dar en su entorno y con las herramientas que se tiene. Otro capítulo que también son maravillosos es, platícanos de otro de estos capítulos. Bueno, hay dos capítulos que me parece que tienen, a pesar de ser muy distintos en la tónica, la trama y demás, tienen o conectan en un mismo tema que tiene que ver con la realidad virtual. Sí. ¿No? Un capítulo que creo que también es uno de los capítulos que mayor impacto ha generado es el de USS Callister. Este capítulo en relación con San Junípero, que me parece que también en ambos casos hablan o te sitúan en situaciones de realidades virtuales. En el caso de USS Callister, es un caso, pues de alguna manera nos lleva a Star Trek, ajá, ¿no? Y pretende emular a Star Trek a modo de parodia. Y en donde inicia el capítulo con el capitán Kirk, que en este caso no es el capitán Kirk, es otra persona, y en donde de alguna manera la tripulación pues está entusiasmada de haber ganado batallas y brincan, festejan y demás, pero poco después nos llevan a otro mundo que es el mundo real. Resulta que todo esto de la nave espacial y demás, pues es un juego de realidad virtual y donde de alguna manera los personajes dentro del juego, y esto es lo que es muy impactante, pues son una especie de clonación de los compañeros de trabajo de esta persona con su ADN. O sea, en el fondo lo que hicieron es a través de algoritmos, ¿no? Porque te pintan a esta persona con una persona que es muy versada en el uso. Él es un genio, digamos, de la informática y en donde a través de programación logra recrear a una persona en este espacio virtual. Y la recrea a partir del ADN, pero prácticamente es la misma persona, ¿no? Incluso tiene memoria, tiene recuerdos, tiene toda su historia, está presente. La
la historia es muy fuerte porque en el fondo, pues lo que hacía este capitán, pues lo que hacía era prácticamente tratar de curar sus frustraciones, ¿no? En ese espacio virtual con estas personas y en donde el trato era muy distinto. ¿Qué planteamientos nos trae? Pues planteamientos, sí, morales muy importantes, pero también nos presenta dilemas importantes, incluso jurídicos. Uh-huh. ¿Hasta dónde realmente sería lícito hacer algo así? Claro. ¿Hasta dónde esas clonaciones o esas, no sé si llamarlas personas, son realmente personas, no son personas, merecen, digamos, una protección jurídica o no merecen una protección jurídica? En fin, en el fondo es una especie de trata de personas virtual, ¿sí? ¿No? Es una cosa muy fuerte, muy, muy, muy terrible. Y en el caso de San Junípero, pues algo parecido, porque también es una realidad virtual, ¿no? Un mundo creado a partir de la nube que te abre, pues, el gran dilema de la vida uh-huh. a partir de la muerte. Y en este sentido, bueno, ambos capítulos me parece que dan para un análisis muy importante que tampoco está alejado de la realidad. No quiero decir que ahorita tengamos esa capacidad, ¿no? De decir, yo puedo decidir si tengo vida después de la muerte bajo este sistema o no, sino que de alguna manera ya existe la realidad virtual. Sí. Ya interactúas con personas en ese espacio. Y hasta dónde tus acciones, hasta dónde lo que haces, cómo te comportas, tiene efectos o no tiene efectos jurídicos. ¿Puedes sancionar o no puedes sancionar? En San Junípero, pues abren muchas interrogantes. Personas que ya están ahí prácticamente de por vida. ¿Hay un gobierno? ¿No hay un gobierno? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Quién dicta las normas? En fin, una serie de interrogantes y cuestionamientos que nos darían para... Pues ahora sí que imaginar lo sí. que nosotros querramos, ¿no? Sí, qué interesante verlo de esta óptica jurídica, porque esa parte no se ve. ¿Quiénes gobiernan? El tiempo no está establecido. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Hay un tema de violencia? Exacto. Es decir, hay muchos factores ahí que se pueden ver y que desde una óptica jurídica siempre nos lleva a pensar en cuál va a ser la regulación que una sociedad virtual, no virtual, va a tener, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que ya hay desarrollos tecnológicos del llamado metaverso, por sí. ejemplo, ¿no? ¿Qué límites hay? ¿Qué está permitido? ¿Quién pone las reglas? ¿La empresa que crea esa tecnología? ¿Un tercero? Sí. ¿Una gobernanza que incluye a múltiples partes interesadas? En fin, da una serie de interrogantes que creo que son muy interesantes y que dan hasta para escribir una tesis, ¿no? Sin duda. Doctoral. Prácticamente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿algún mensaje, algo que le quieras enviar a quienes nos están viendo para concluir? Pues bueno, yo lo único que quisiera decir es que sí, es verdad, tenemos que estar ciertos que el avance tecnológico en general es positivo, genera muchos beneficios, pero que también tenemos que tener conciencia de los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque como en todo, siempre es necesario buscar equilibrios, uh-huh. pero los equilibrios no se alcanzan si de alguna manera pues no vemos ahora sí la balanza, beneficios y costos, ¿no? No solo como individuos, sino también como sociedad. Ahorita se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho, ¿no? De tecnologías que nos llevan a escenarios apocalípticos. Yo creo que hay que ser mesurados, pero no perder de vista y analizar a conciencia, pues, todos estos distintos escenarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, la doctora María Solange Maqueo Ramírez. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cultura del Derecho. No, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, muy feliz de estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en más de Cultura del Derecho los martes. Los martes estamos en Radio UNAM a las 4 de la tarde, 96.1 FM. Pero por lo pronto los invitamos a que sigan con la programación de Canal 22 y que tengan buen día.